pensando en familia. Como seres independientes o vinculados a una comunidad. La comunicación, sus emociones, vínculos con pareja, hijos, padres, la educación, los límites, convivencia, acuerdos. Las relaciones humanas analizadas a fondo en Pensando en Familia. Bueno, ya estamos en nuestra próxima entrevista. Está con nosotros Karina Castro Fumero. Ella es neuropsicóloga pediátrica y es autora de dos libros hablando justamente de del neurodesarrollo. Y es un gusto para mí darle la bienvenida porque la verdad que ha sido un desafío encontrar un ratito en su agenda. Así que muy agradecida, Karina, de estar conversando contigo. Aquí Elisa Peirano de Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola María Elisa, ¿cómo estás? Acá nosotros, pues bien, en casa, imagino que igual que ustedes. Así es, así es. Bueno, Karina, la verdad es que el mundo se ha sorprendido de este 2020, de todo lo que ha sucedido respecto a este coronavirus y a la pandemia. Y siendo una especialista en el neurodesarrollo de los chicos, quería pedirte que nos aconsejaras a los adultos que estamos en contacto con niños, tanto padres como familiares, como docentes, ¿qué podemos hacer nosotros para preservar la salud mental de nuestros niños? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de recibir tanta información, no solo de lo que debemos de hacer, no solo de las noticias, no solo de la cantidad de muertes, no solo de la cantidad de contagios, sino que filtrar un poco la información que recibimos tanto nosotros como la que intentamos para nuestros hijos. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? A raíz de todo esto que ha pasado, se ve mucho en redes sociales, se ve mucho en televisión, y se escucha en la radio también, ¿verdad? Que comentamos sobre, bueno, que qué es mejor, que si las clases por Zoom o no, que cuántas horas de clases por Zoom, que si los niños tienen que tener un ambiente estructurado o desestructurado. Toda esa información sumada a la información negativa que normalmente escuchamos, lo que estamos haciendo es generando estrés en el hogar, generando estrés en nuestros hijos. Y hoy científicamente sabemos que el estrés es el enemigo número uno del cerebro, el cerebro del adulto y el cerebro en desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que sabemos justamente es que achica neuronas. Yo a mí siempre me gusta dar un ejemplo que nuestras neuronas son como uvas que son uvas grandes, son jugosas, son duritas, ¿verdad? Y en el momento en que llega el cortisol a nuestro cerebro, lo que se hace son pasas de uvas. Uh-huh. Y son uvas que son una pasa, ¿verdad? Que no se pueden comunicar, que como una neurona hecha una pasa, digamos, no puede tener una comunicación con otras neuronas, no puede dar su mejor funcionamiento. Y eso es lo que nos hace el cortisol a todos los cerebros. Karina, qué interesante esto que me cuentas del tema de las neuronas, justamente, ¿no? Bueno, vos con 18 años de trabajo en este campo, sabés muy bien lo que significa. Ahora, seguramente depende de las edades de los niños también las medidas que uno pueda tomar. ¿Querés que segmentemos un poco la infancia y hablar de la primera infancia, de la etapa de latencia y por ahí los adolescentes? Bien, sí, efectivamente lo que sabemos hoy, si bien todos estamos viviendo este estrés, ¿verdad? Y eso es importante considerarlo por la información que te digo que recibimos. Uh-huh. Lo que vemos en los primeros años en estos niños es que el estrés se corregula a través de los padres, y eso es importante entenderlo, porque si los padres están bien, si están tranquilos, si en la casa hay un ambiente seguro, los niños se corregulan a través de eso, porque uh-huh. los cerebros de los más pequeños no saben gestionar solos el estrés. Entonces, a través de la corregulación, a través de la tranquilidad de los padres, su cerebro aprende a regularse y el estrés no produce el efecto en estos niños. No hay que dejar nunca de lado lo que tiene que ver con la cantidad de sueño, o sea, asegurarnos que duerman las horas que tienen que dormir, uh-huh. y asegurarnos también de una correcta hidratación y una correcta alimentación, ¿verdad? Uh-huh. Que consuman alimentos que ayuden a que su cerebro mantenga un estado de ánimo y un aprendizaje óptimo, ¿verdad? Uh-huh. Evadiendo todo lo que tiene que ver con alimentos altos en grasas y en azúcar. Uh-huh. Y sin duda alguna el uso de las pantallas, que eso lo idóneo es absolutamente nada de pantallas antes de los 2 años, y de 2 a 6 años máximo 1 hora, siempre contenido de calidad y supervisado. Qué positivo escucharte hablar de una integración positiva de las pantallas en la vida de los niños, ¿no? Porque hay muchos profesionales que hemos escuchado que quizás son tan determinantes en que no pantallas en un mundo que ya está bastante digitalizado,
que es como que a los padres les complica aplicar esa recomendación tan tajante. En cambio, percibo que vos tenés como una mirada, digamos, positiva e integrada, moderada hacia la tecnología de los niños, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una mirada positiva, entendiéndolo como un objeto que está ahí, que muchos niños y generaciones, digamos, ya vienen con esto, uh-huh. y que no nos podemos enemistar de la tecnología, no es una realidad, no es la realidad de nuestros tiempos. Uh-huh. Lo que sí tenemos que entender es que es un objeto que atrae muchísimo, que es un objeto que a los niños o a los cerebros en desarrollo está específicamente diseñado para llegar a las zonas más profundas de nuestro cerebro. Por eso nos encanta, por eso nos cuesta cortar, por eso nos cuesta hacer otras cosas, y principalmente a los niños cuando se los quitamos se enojan, y los más grandes solo decían eso, cuando estamos entrando en los latentes son los adolescentes. Uh-huh. Y lo que es importante es gestionar, así como les enseñamos a los niños a lo largo de la vida a utilizar las cosas de una forma saludable, a buscar un balance en la vida, me parece que la tecnología tiene la misma función. Nosotros como adultos debemos de adecuar el uso apropiado, siguiendo siempre los lineamientos que brindan las entidades, digamos, como la Academia Americana de Pediatría o la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Karina, y vos sos madre de dos niños, y antes estudiaste mucho sobre pediatría y neuropsicología. ¿Me contás cómo fue esa transición entre ser una estudiosa del tema y después realmente ser madre y tener que ponerlo en práctica? Mira, sí, fue, no solo fue una transición, sino que siento que fue una revelación. fue una revelación porque a lo largo de mi vida, ¿verdad?, conforme iba sacando las maestrías y fui estando en diferentes lugares, por ejemplo, estando en Argentina estuve trabajando en Fleni, en la escuelita que existía en ese momento en Escobar. Uh-huh. Y mucho compartir con niños, ¿verdad? Y juntar un poco la teoría con la práctica, bueno, te va dando una luz, pero en el momento en que sos madre, un poco de la teoría como que se cae. Y mucho, mucho tiene que ver con que tal vez muchas cosas en la teoría son blanco o negro. Uh-huh. y la vida no es blanco y negro, la vida tiene un montón de tonos, y cada vez que viene un niño con un cerebro diferente, con necesidades diferentes, con personalidades diferentes, a un contexto diferente. Uh-huh. A recibir a una madre y a un padre diferente. Entonces, irme cambiando, irme modificando, ir entendiendo que en la teoría, si bien las cosas son blanco y negro, siempre es bueno mantener los matices cuando uno transmite la información, porque es una forma de brindar no solo información, sino que también tranquilidad a los padres. Uh-huh, uh-huh. Está buenísimo eso, y además, Karina, vos también hiciste un viraje en tu carrera hacia ser una divulgadora y comunicadora justamente de esto, de que los padres tenemos una gran responsabilidad, pero una gran habilidad, entre comillas, un empoderamiento para poder ayudar a nuestros hijos en este camino, ¿no? Eso es fundamental, y el viraje viene porque muchas veces creemos que hay que ser máster en educación o hay que tener conocimientos amplios en lo que tiene que ver ciencia para ser tal vez la mejor mamá o para hacer de mi hijo el más inteligente o el más óptimo. Y lo que nos hemos dado cuenta, y lo ha confirmado la investigación y la ciencia, es que no necesitamos ni siquiera tener bachillerato para hacer cambios significativos en nuestros hijos. Uh-huh. Tiene que ver con los primeros años de vida, tiene que ver con la presencia, con la constancia, tiene que ver con conocer un poco las necesidades básicas del cerebro y poderlas facilitar, tiene que ver con dedicar pequeños momentos del día a juego interactivo, juego donde el niño despierta un interés y se lo devolvemos, tiene que ver con leer un cuento o con inventar un cuento, y todo eso son cosas que todos tenemos esa capacidad, todos uh-huh. tenemos la capacidad de sentarnos 30 minutos al piso. Todos podemos elegir la comida que compramos en nuestra casa o no, ¿verdad? O sea, cuando tenemos para comprar, podemos elegir lo que compramos. Ahora, obviamente, si no lo dan, no tenemos esa capacidad. Pero hay muchas decisiones que vienen en el día a día que no necesitamos tener grandes conocimientos. Y lo que hoy sabemos es que romper con cosas tan simples como lo que es el círculo de la pobreza, romper con cosas tan simples como lo que es la deserción o la expulsión escolar, empieza en casa. Claro. Y empieza con una madre y un padre que no tienen que tener muchísimos estudios, tienen que tener conocimientos básicos de las necesidades básicas de los cerebros los primeros años de vida. Y claro, por eso que la divulgación se enfoca en eso, en empoderar a los padres, en darnos cuenta que la respuesta no está afuera, no está en un profesional afuera, está en casa. Uh-huh. Y está con cosas que hacemos en casa. Claro. Vos hablaste, Karina, del ambiente seguro y que el chico se corregula con ese ambiente seguro. ¿Qué vendría a ser un ambiente seguro en el hogar?
para poder generarlo para nuestros chicos? En este momento, que estamos hablando de la pandemia, bueno, en realidad en todo momento está relacionado con padres tranquilos. Esos son padres que de pronto puedan entender que obviamente ante una situación de estrés entiendan sus formas de descompresionar. Algunos padres les gusta, qué sé yo, salir a caminar, otros necesitan descansar, otros necesitan un baño, otros necesitan, ¿verdad? O sea, diferentes aspectos, otros dormir la cantidad de tiempo porque al día siguiente estarán más irritables. Entonces, primero requiere un padre que se conozca a sí mismo y que conozca sus necesidades para poder estar en sintonía. Uh-huh. Segundo, requiere un ambiente tranquilo. Un ambiente tranquilo quiere decir un ambiente calmo, que no esté, que no todo el día estemos escuchando noticias, que no todo el día estemos estresados, que no todo el día estemos gritando. Tercero, requiere de un ambiente donde ejerzamos una disciplina. Siempre límites, los límites son fundamentales, pero los límites con amor, con constancia y con firmeza. Eso significa no la nalgada, no el fajazo, no los insultos ni los gritos. Los límites se pueden, el cerebro los recibe y los devuelve más rápidamente cuando son firmes, constantes y con amor. Uh-huh. Y esas son como las tres recetas mágicas. Claro, claro, qué bárbara. Y además de filtrar un poco la información, Karina, ¿alguna otra recomendación en concreto ahora para este mundo que en realidad la educación está llegando a través de las pantallas para la mayoría de las familias en este momento? Mira, yo creo que hay que entender un poco que educamos en tribu y parte de esa tribu quiere decir no solo la gente que vive cerca de nosotros y no solo nuestra familia y nuestros amigos, sino que también quiere decir el libro que le permitimos ver, el uh-huh. programa que le permitimos observar y el videojuego que le permitimos hacer. Uh-huh. Eso es educación. Todo lo que los cerebros reciban a través de su día a día, a través de diferentes formas, eso es educación. Entonces yo creo que es importante filtrar eso en los niños más grandes, la cantidad y el uso de la tecnología, el contenido que le estamos permitiendo, pero lo más importante es intentar que las pantallas no sustituyan las otras necesidades que tiene el cerebro, que sabemos que permiten que el cerebro crezca sano y fuerte. ¿Y cuáles son las otras necesidades? Por ejemplo, si la tecnología me está repercutiendo en el movimiento de mi hijo, o sea, pasa todo el día sedentario haciendo cosas enfrente de una pantalla, repercute, porque ya sabemos que un niño, por ejemplo, un latente tiene que hacer mínimo, de un latente hasta un adolescente, tienen que hacer mínimo una hora de actividad cardiovascular fuerte al día. Uh-huh. Por otro lado, si las pantallas me están repercutiendo la hora de dormir, ya sabemos que los niños tienen grandes necesidades de cumplir con grandes cantidades de horas de sueño. Uh-huh. Si el niño más grande se está llevando la pantalla al cuarto antes de dormir, posiblemente se va a dormir más tarde de lo que esperamos. Entonces, poner lineamientos, hacer contratos ya con los niños más grandes de a dónde se van a dejar los dispositivos, a qué hora nos vamos a ir a dormir y comprender el por qué nos vamos a ir a dormir temprano, qué importancia hace esto al cerebro. También que si las pantallas están en los momentos en los que desayunamos, almorzamos y cenamos, no nos funciona ahí tampoco, porque ya hoy sabemos que la interacción con los miembros de la familia, que la conversación y la comunicación en los momentos de comida es parte de lo que llamamos una dieta con neuroalimentos, alimentos que potencian el desarrollo del cerebro. Por otro lado, sabemos que si las pantallas repercuten en horas de juego, ¿verdad? Juego libre, juego creativo, juego donde se aburren y tienen que solucionar, ahí tenemos que quitar la pantalla. Entonces, si te das cuenta, buscar que la pantalla efectivamente tiene que ser parte de nuestra vida, pero gestionarla de una forma correcta en la que si ya está afectando otras áreas fundamentales, hábitos que el cerebro necesita para desarrollarse fuerte, ahí tenemos que regularlo. Clarísimo. Bueno, Karina, la verdad que te agradecemos muchísimo por esta entrevista, ha sido sumamente clara. Invitamos a la gente a que vea tus cursos, que tenés unos cursos online ahí en tu página, ¿verdad? Sí, en mi página de Instagram tengo dos cursos que están pregrabados. Uno uh-huh. se llama justamente El cerebro de los niños y la tecnología, uh-huh. Para que entiendan un poco qué pasa en el cerebro cuando estamos expuestos a tantas pantallas. Y el otro hablo de las seis áreas claves para cuidar el cerebro, como una premisa, diría yo, básica para para tomar decisiones en este momento priorizando en lo que realmente necesita el cerebro. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Ha sido sumamente interesante conversar con vos estos minutos. Igualmente, muchas gracias a vos, María Elisa. Ha sido un gusto. Adiós. Bueno, y así pasaba por el micrófono de Citas de Radio esta neuropsicóloga pediátrica, Karina Castro Fumero, hablando muy claramente sobre cómo vamos a hacer para preservar el cerebro de nuestros niños.